Tomá, hijo de su madre. Para vos y para todas tus almas. ¡Ahora! ¡Let's get it on! La Tierra está condenada. ¿Será este el fin de la Tierra? Hola, ¿cómo andas? Bien, alegre. Para los que me conocen, soy Clau. Y para los que no me conocen, también me llamo Clau. ¿Qué mierda me voy a cambiar el nombre? No, bien. Hoy estamos acá con... no sé si el final de Mortal Kombat o el antefinal o la semifinal de Mortal Kombat. Porque no sé si este es el último capítulo de Mortal Kombat. O sea, estoy hablando del video. O mañana el final de Mortal Kombat, no lo sé. Pero bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me dan cada día. Abajo en la descripción del video te voy a dejar todos los links directos de mi página de Facebook, mi página de Instagram. Si te interesa, pues me querés seguir. Si no me querés seguir, no me sigas, no pasa nada. Y te voy a dejar también mi Gmail para ahí arriba para que me mandes un mensaje personalizado, lo que vos quieras. Y bueno, si querés que juegue a un juego en particular, a un juego específico, me lo dejas saber por ahí. Y bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me dan cada día, gracias por el cariño. Y bueno, nada, sin más preámbulo, vamos a empezar. Bien. Capítulo 11. Nos quedan 15 minutos. Accederemos al templo por la entrada terrestre. ¿No vamos directos? Existe en un estado cuántico distinto, desfasado de nuestra realidad. No se entra convencionalmente. ¿Qué? Estamos solos. Nadie vendrá. O lo conseguimos o... Lo conseguiremos. Pero por las... ¿Qué es eso? No sé, pero viene hacia aquí. Que los dioses se apiaden. Los cinturones. Voy a aterrizar. La entrada al templo está a 15 kilómetros hacia allá. Un paseo por el bosque. En otro caso, sería relajante. No sabía que te gustaba el campo. Mi madre y yo vivíamos cerca de un bosque. Me trae recuerdos. Cuando esto acabe, iremos. Una cita. ¡Maldición! ¡Varados! ¡Destruyó los cables! Pues en marcha. Se acaba el tiempo. Llegó este. ¿Qué hacen ellos aquí? Buscar el amuleto, seguro. Tenemos que hablarles de Shinnok. Pide una tregua. ¡Tráiganmelos! ¿O no? ¡Al bosque! ¡Vamos! Ellos callados, hábiles. Ermac, los percibimos, pero el bosque está repleto de armas. Sí, muy cerca. ¡Jackie, cuidado! Quedó ciego, me parece. Le echó ácido en los ojos. Hazle daño y responderás ante mí. Vale, bien. A ver, ¿qué tal la hija de Chax? ¿Cómo va? ¿Será igual que el padre? O más difícil de controlarlo. Bueno. Hay
Esqueleto verde tiene, boludo. Oh, lo re, qué mal. ¿Te estás divirtiendo? Sí. Oh, yeah. Me estoy divirtiendo. Bueno, más o menos. A ver, vamos a tratar de... Bueno, esto es un super salto. Vale. Deja de invitar a Spider-Man y empezar a pegar. A ver. Bueno. Supongo que tengo que pelear contra Erma después y después con Corta Khan, o Mortal Khan, no sé cómo se llama. A ver. Vamos a tratar de vencer. Uy. Bueno, cálmate un poquito. No me salió un poder, lo típico de cuando... Uy, menos mal, Luz. Bien. Está re muerto ese. Ese no se levanta más, te digo. Repta bajo la roca de la que saliste. ¡Quieto! Necesitas agua. Reclínate. ¿Puedes ver? Sí. Borroso, pero... ¿Mejor? Hermoso. Me caga el beso. Ahora no. Bueno, depende de ese el beso, ok. Tú elige. Yo pido a Ermac. ¿Estás segura que quería Ermac? Eres la cría de Jackson Briggs. Y estoy orgullosa. Sé lo que le hiciste. Tomamos los brazos de tu padre. Te lo quitaremos todo. ¡Ya te tenemos! Bueno, cálmate un poquito. ¡Somos imparables! ¿Tú crees? Es porque aún no me conoces. Yo soy Clark. Y mi jugadora es Chucky Briggs. Y juntos te derrotaremos. Bueno, otro día si no puedo ahora, ¿no? A ver. Ah, me está cayendo a piñete. A ver, vamos a tratar de hacerle el Gentry Ray. Para vos y para todas tus almas. ¡Jerónimo! ¡El golpe del dragón! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, dormí de siesta. Vamos a tratar de hacer lo posible, ¿ok? ¡Oh, Dios mío! Está re OP, te digo. Está muy OP. Muy OP. No quiero ser el ultra distinto tampoco, lo puedo hacer una sola vez, pero lo reservo para el final, si puedo. Si no puedo, no, si no es necesario, no lo haré, pero no me siento con fuerzas como para hacerlo, A ver, sería un desperdicio de energía. Está recopada el X-Ray de Ermac, pero bueno, lo voy a vengar de los brazos de mis padres. Bueno, más o menos. Bien, yes. No ganas puntos de silencio. Vamos a tratar de vencerlo. Ya te tenemos. Vamos. ¡Ey! ¡Aguanta emoción! Aguanta un poquito. No me mates.
Yo te quiero matar a ti primero. ¡Maldito! ¡Toma, hijo de su madre! Para vos y para todas tus almas. Crazy Ball. A divertirnos con mi barco, los pingüinos haciendo equilibrio. Si alguno cae, de nuevo jugar. ¿Y vas a ganar? Crazy Ball es de Ditón. ¡Hola, Max! Spider-Man, con mucha habilidad recolecta los cilindros de color. ¡Buen ratón! ¡Se caerá! ¡Spider-Man! Es de Ditón. Let's go with the scooter. Go forward and go back. She can spin left or right. She's so cool. Con luz de control remoto. Caroline Scooter. Son Baby Toys. Cuidado con el perro. Sácale los huesitos sin despertarlo. ¡Uy! ¡Se despertó! Es Baby Toy. Y no fue necesario. Por ti, papá. Muy bien, así se habla. Ya te creen. ¡Llega! ¡Aplasta, aplasta, Thor! ¡Tus ojos! ¡Qué brillantes! ¡Los quiero en un plato! ¡Trucos! ¡Trampa! Ok. Basta de trucos. Una paliza como se debe. Así es. ¡Ey! A ver. Fuera de todo se llama esto. Vale. Uy, boludo. Aparte, ¿de dónde salió este personaje, boludo? Jamás en mi vida lo he visto, boludo. A ver. ¿No lo viste venir? Ah, me hizo el X-Ray. Vale. ¡Ay! Se reventó mis ojos. ¡Qué terrible pedazo de boluda! Ahí te voy a caer trompa. Porque con Jackson Briggs, digo, con Jackie Briggs, nadie se mete. A ver. Mate un poquito, grandote. ¡Ay, no me dejaste! Vale. Estoy un poco concentrado, ¿eh? Una paliza que ¡lo podrás! Podemos lograrlo ahora. Ahora soy más capaz, tengo más fuerza que antes. Bueno, más o menos. A ver, vamos a tratar de vencerte ahora mismo, ¿eh? A ver. Bueno, haceme el esquema ahí, no pasa nada, porque no tengo pensado de morirme. Así que... Te lo dije. Vamos.
Te dije. Dije, me convertí. Dos contra uno, muy bien. Y aún así no pudieron. Sabemos que Devora está aquí. ¿Dónde está el amuleto? Kotal-kan, la situación ha cambiado. ¡No intentes enredarme! ¿Se lo dices? ¿Aún no? Tiene que saber... ¡Luego! Los mataré a los dos. Shinnok está libre. Está en el Templo del Cielo. Ya ha infectado la fuerza vital de la Tierra. Los cielos hierven. La tierra está perdida. No si actuamos unidos. Aplacaré a Shinnok con sus cabezas. Ganaré tiempo para las defensas del mundo exterior. Tienes que ayudarnos, Kotal-kan. Es tarde para la tierra. Él es ahora su señor. Vamos. Vamos. ¿Qué podemos? ¡Olé! Bien. ¡Deja de mirarme el trasero! ¡Hey! ¡Atrevido! No pasa nada. Bueno, sí pasa. Es acoso visual. A ver. Pégale. ¿Cómo te atreves a mirar el trasero a Chuck y Brick? ¡Prueba la hoja de los hostes! A ver. Está loco. Me desconcentró. Por esa palabra me desconcentró, boludo. A ver. Bueno, vamos a concentrarnos. ¡La muerte les llega a todos! Debiste estar con nosotros. Suficiente. Maldita sea. No sé ustedes, pero esto es mi sueño. Tiene sueños raros. Esclavos morirán esta noche. ¡Nita! Permanecieron unidos contra todos los pronósticos.
Guerreros inferiores no lo habrían conseguido. Gracias, Gran Maestro. Me quedaré aquí para enviar a Kotal Kahn al mundo exterior. Pasen al Templo del Cielo. La Tierra depende de ustedes. Gracias, Sub-Zero. Capítulo 12. Lo terminamos acá, damas y caballeros. Sí, este tiene pinta de ser el final, Porque la única persona que no hemos jugado era con Kaji Kei. Y creo que hemos jugado con todos los personajes. Así que sería el último, a no ser que haya capítulo 13 y juguemos con Raiden, que es el dios del trueno, ¿no? Es el dios, el protagonista. Bueno, no es el protagonista, pero bueno. La verdad que gracias por el apoyo. Este ha sido todo por hoy. Mañana sí, mañana es el final de Mortal Kombat 10, modo historia. Y bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me da cada día. Abajo en la descripción del video te voy a dejar todos los links directos a mi página Facebook, mi Instagram. Todas esas boludeces que no son boludeces, ¿no? Pero bueno, la verdad que te voy a dejar mi Gmail por ahí para que te pongas en contacto conmigo. Si quieres mandarme un mensaje personalizado, me lo envías. Si no quieres, pues no me envías nada. Pero me gustaría que me mandaran nombre de juegos que crees que juegue para la semana que viene o cosas así, o qué serie crees que juguemos. Pero bueno, la verdad que gracias por el cariño que me dan cada día. Te mando un beso, un abrazo bien grande a cada uno de ustedes y nos estamos viendo en la próxima aventura. Mañana es el final de Mortal Kombat.